Jueves 16 de junio, repartieron entre sí mis vestidos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22:18. Es difícil imaginar la humillación que Jesús había de soportar. Después de la ceremonia burlesca de los soldados, fue llevado a la cruz, y entonces allí le quitaron el último vestigio de sus posesiones terrenales, la ropa que llevaba. Golpeado, rechazado, humillado, burlado, y ahora desnudado y crucificado, Jesús realmente bebió la amarga copa que desde el principio del mundo había de ser suya. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Escucha Juan capítulo 19, versos 23 y 24. Compáralo también con Mateo capítulo 27, verso 35. ¿Qué importancia profética le da la Biblia a lo que sucedió allí? ¿Y por qué es importante? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, «No la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Así lo hicieron los soldados. Mateo capítulo 27, verso 35. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estaba desarrollándose delante de ellos el mayor acto en toda la historia cósmica, y estos soldados estaban tratando con algo tan banal como dividir las ropas de una de las víctimas. Y no obstante, su acto mismo no es tan trivial, porque la Biblia muestra que lo que hicieron los soldados era el cumplimiento de la profecía. Juan lo vincula directamente con los Salmos diciendo que todo ocurrió para que se cumpliese la profecía. Mateo también lo dice, y dándonos más evidencia para nuestra fe. Piensa además lo que esto pudo significar para Jesús. El peso del pecado del mundo cae sobre él. La separación del Padre pesa sobre él, y Jesús ve entonces a los soldados a su lado, repartiéndose la ropa y echando suertes, todo el cumplimiento de la profecía. Esto fácilmente pudo haberle dado algo más de valor para soportar lo que estaba afrontando en esa cruz. Estas acciones de los soldados eran más evidencias de que, no importaba cuán terrible fuera su prueba o cuán doloroso fuera el sufrimiento, la profecía se estaba cumpliendo. Su ministerio terrenal estaba acercándose a su gran clímax, y la provisión quedaba hecha para dar la salvación a cualquier ser humano que la reclamara por fe. De este modo, Jesús tenía que soportar y lo hizo. ¿Qué profecías bíblicas has encontrado que más afirman tu fe? Especialmente en momentos de necesidad, particularmente en tiempos cuando las pruebas sacudieron tu fe.